Bienvenidos a una nueva lección de español con Sergio. Hoy vamos a ver el verbo ser más gerundio, ¿ok? Esto se llama presente continuo. This is called present continuous. Gerundio. So this is the gerundio. In English, that is the ing, ¿ok? When a verb ends with ing, that is gerundio, ¿vale? Entonces, tenemos primera conjugación. La primera conjugación, the ending is ando, ¿vale? So, hablar, hablando. Hablar, hablando. For the second and for the third conjugations, para la tercera y la segunda conjugación, tenemos el mismo final. We have the same ending. Ending. Yendo, para los dos. Comer, comiendo. Vivir, viviendo, ¿vale? And that is hablando, speaking. Comiendo, eating, viviendo, living. Tenemos también verbos irregulares. We have always something irregular, ¿ok? Entonces, ir yendo, leer leyendo. So it's we add a y here. Oír oyendo, caer cayendo, traer trayendo, creer creyendo. Ir to go, leer to read, oír to hear. Caer, to fall. Traer, to bring. Creer, to believe. O even to think as well, ¿ok? Creo que es una buena idea. So, I think is a good idea. Creo que es una buena idea. O creo en Dios. I believe in God, ¿ok? In God. Irregulares. Más irregulares. O to U. From O to U. Dormir, durmiendo. Morir, muriendo, ¿ok? E to I, vestir, vistiendo, decir, diciendo, repetir, repitiendo, seguir, siguiendo. Dormir to sleep, morir to die, vestir to dress, vestirse to get dressed, decir to say, repetir to repeat, seguir to follow or to carry on. Vamos a ver, pues this is the presente continuo, ¿ok? Presente continuo. So, estar más gerundio would be in English, for example, I am eating, estoy comiendo, ¿vale? Estoy comiendo, estar más gerundio. Estoy trabajando, estás trabajando, está trabajando, estamos trabajando, estáis trabajando, you both, you three, you four, plural. Estáis trabajando y están trabajando. They are working. The same happens with leyendo and durmiendo. Usos del presente continuo. When to use it. So, hablar de acciones que están sucediendo en este momento. Okay? To refer to actions that are happening right now. Isabel está tocando el piano. Okay? Isabel está tocando el piano. Isabel is playing. She's playing right now. ¿Vale? Hablar de una situación, to speak about a situation, no habitual, ¿vale? Something that is not happening usually, con expresiones como hoy, este mes, últimamente. Por ejemplo, este año en la escuela estamos estudiando chino. So, en esta escuela, in this school, usually they don't study Chinese, but this year they are studying Chinese. Okay, so that is something that is extraordinary. That is something that usually don't happen or doesn't happen, okay, in that school. So that's why este año en la escuela estamos estudiando chino. Es algo no habitual. Normalmente trabajo en la oficina, pero este mes estoy trabajando desde casa. ¿Vale? Normalmente trabajo en la oficina, pero este mes y solo este mes, and only this month, ok, estoy trabajando desde casa. También para enfatizar acciones o situaciones que se producen con frecuencia, con expresiones como todo el rato, siempre, a todas horas, todo el día, por ejemplo. Antonio está siempre pensando en Belén, ¿vale? Sabéis, o you know that in Spanish, sabéis que en español, cuando hablamos de algo que ocurre normalmente, utilizamos el presente. When we speak about something that happens, usually we use the present tense. But here we are emphasizing, okay, the fact that, for example, in the first example,
o the first instance, Antonio siempre está siempre pensando, ¿vale? En Belén. So, piensa en Belén, pero we want to emphasize that because it's all the time, he's obsessed with Belén, okay? So that's why we say está siempre pensando. Estáis jugando todo el día y no estudiáis. Estáis jugando todo el día y no estudiáis. So you are playing all the time and you don't study, okay? Énfasis. Verbos con se en presente continuo, ¿vale? So estos verbos, these verbs as well, are using the same structure, ¿ok? Presente continuo. Me estoy duchando, se están vistiendo, o estoy duchándome, están vistiéndose, ¿vale? So you can put me, se, te, and so on before the conjugated verb or just after the gerundio. If you put it after the gerundio, it's only one word, okay? So me is gonna be attached to the gerundio, okay? And it's gonna be only one word. And what we call tilde, that symbol on top, in this case, for example, duchándome, estoy duchándome, the accent, the stress of the word is gonna change, it's gonna be in the third syllable, and in that case we have to add the accent or to put the tilde on top of the A, okay? So that is important as well. But it's not important right now, but in the future, if you carry on studying Spanish, that is something that you have to bear in mind as well. Ejercicios, ¿vale? So, vamos a hacer los ejercicios. We are gonna do the exercises. Vais a comprobar si habéis entendido todas las explicaciones, ¿ok? So, you are gonna assess now if you understood or not all the explanations. Observa las ilustraciones y completa los textos. So observe the pictures and complete the texts. Tenemos todos estos verbos: bailar, correr, escribir. So bailar to dance, correr to run, escribir to write, estudiar to study, hacer to do, jugar to play, leer to read, nevar, ver. Nevar is to snow, ver to see. La primera está hecha, the first one is done. Estoy escribiendo una carta. I am writing a letter right now. Ahora mismo, right now. Ahora mismo estoy escribiendo una carta. Justo ahora estoy escribiendo una carta. Muy bien. Carta is letter in the first example. It was an example, the first exercise, okay? And carta is as well cards, when you play cards. Entonces, we are playing. Estamos jugando a las cartas. Nosotros estamos jugando a las cartas. 3. So it's snowing. Sorry, the first there is a question first. That is, is it raining? Is it raining? No, it is not raining. It's snowing. Okay. So then, ¿está lloviendo? ¿Está lloviendo? No, está nevando. ¿Vale? ¿Está lloviendo? No. Está nevando. Continuamos. 4. So what's doing that? What's that doing? Reading the newspaper. ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo papá? Está leyendo el periódico. Leyendo. Irregular. ¿Vale? Este es irregular con la Y. Está leyendo el periódico. 5. So the question in this one is Maria studying? Is Maria studying? No, it's not studying, it's watching TV, okay? ¿Está estudiando María? ¿Está estudiando María? No. Está viendo la tele, ¿vale? Está viendo la tele, is watching TV. 6. ¿Por qué are they crying? ¿Por qué es el verbo llorar? ¿Por qué están llorando, ¿vale? ¿Por qué están llorando? Why are they crying? 7. ¿Con quién Luisa? ¿Con quién está bailando Luisa? ¿Con quién está bailando Luisa?
8. So we are running. We are running. Un maratón. We say maratón. Estamos corriendo un maratón. Estamos corriendo un maratón. Correr, to run. Vale. Continuamos con más ejercicios. Completa las frases con los siguientes verbos. Acostarse, to go to bed. Comer, to eat. Discutir, to argue. Dormir, to sleep. Escuchar, to listen. Hablar, to speak. Hacer, to do or to make. Jugar, to play. Pensar, to think. Pasar, could be to pass me that ball, for example, to spend time as well. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? Están pasando unos días en Potosí, ¿vale? Están pasando unos días en Potosí. They are spending some days in Potosí. ¿Dónde están los niños? Están jugando en el parque. Están jugando en el parque. They are playing in the park. José y su hermano se quieren mucho, but they are always arguing. Están siempre discutiendo, ¿vale? So they love each other a lot, but they are always arguing. ¿Con quién, Teresa? Con una vecina, with a neighbor, a woman in this case, vecina. ¿Con quién is speaking? ¿Con quién está hablando Teresa? Con una vecina. Continuamos. Esta semana hacer calor, ¿vale? It's hot. Esta semana está haciendo mucho calor. Esta semana está haciendo mucho calor. This is emphasis. ¿Qué obsesión? Laura y tú. So what obsession? Laura y tú are always thinking of going out. Laura y tú estáis siempre pensando en salir, ¿vale? Ten cuidado, Arturo. Be careful, Arturo. Últimamente, lately, últimamente, muy poco. You are sleeping, you are not sleeping much. You are sleeping a little. Últimamente, estás durmiendo muy poco. ¿Por qué no come Cristina hoy con nosotros? ¿Por qué no come Cristina hoy con nosotros? She's eating en casa de una amiga, ¿vale? Está comiendo en casa de una amiga. She's eating in a some friend's house. Amiga is feminine, ¿ok? Amigo, amiga. ¿Dónde está Hans? Where is Hans? ¿Dónde está Hans? He's doing a course. Está haciendo un curso de español en Perú. Está haciendo un curso de español en Perú. Esta semana estamos de fiesta y muy tarde. We are going to bed, okay? Very late. My husband and me, okay? Son mi marido y yo. Nos estamos acostando muy tarde. Esta semana estamos de fiesta y nos estamos acostando muy tarde. ¿Qué? To listen. ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? ¿Qué estás escuchando? Música cubana. Estoy escuchando música cubana o música cubana. Estudiar español. Vale. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Escribe frases ciertas. O, por ejemplo, if you are doing this or not, if you are doing, for example, studying Spanish at this moment, you have to say, estoy estudiando español, ¿vale? Because it's what you are really doing, so you have to say the truth here. Estoy estudiando español at this very moment, justo en este momento, o en este momento, estoy estudiando español. Ducharse, no, entonces, no me estoy duchando. Escuchar música, it could be, maybe you are having the lesson, you are listening to music at the same time, so we are gonna use both of them. No estoy escuchando música, I am not listening to music, o estoy escuchando música, ¿vale? Llover, aquí, here, no está lloviendo. Entonces, no está lloviendo o está lloviendo, ¿vale? No está lloviendo o puede ser que allí sí, ¿vale? Entonces, está lloviendo. Beber un zumo, ¿vale? Yo en mi caso, in my case, no estoy bebiendo un zumo, ¿vale? Maybe, quizás, tú estás bebiendo un zumo. Entonces,
sería estoy bebiendo un zumo. O no estoy bebiendo un zumo, escribir, estoy escribiendo, no estoy escribiendo, y terminamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima lección.